Aclaración. A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Voy a poner mi mayor esfuerzo en intentar que esto salga bien. Si no sale perfecto, sepan comprender. Amigos do Brasil, agradezco de corazón por ver mis vídeos, o que a pesar da linguagem, tome seu tiempo para me ver. Faré lo posible para le enviar buenas informaciones. Obrigado nuevamente. Un fuerte abrazo, hermanos, y gracias por el apoyo. Sí, señores, hay noticias do Brasil. Comencemos sin duda algunas con la noticia más importante en Brasil, excluyendo la filtración de todo el elenco de doblaje de JoJo's Bizarre Adventure. Y es que o doblaje de Boruto es un fato. Y es que, como recordarán, hace un tiempito ya habíamos mencionado que cierto actor de doblaje del Brasil había mencionado que estaba trabajando en el doblaje de Boruto, y del cual nos enteramos que se refería a la película de Boruto. No obstante, ahora el portal brasileño J-Box anunció públicamente que el anime de Boruto, Naruto Next Generation, está siendo doblado en Brasil. Y como recordarán los Naruto fans, hace ya bastante tiempo se había filtrado la confirmación del doblaje latino de Boruto dentro de un grupo privado de Facebook gracias a las palabras de un muy conocido actor de doblaje mexicano. Y a sabiendas que en esta ocasión sí es Viz Media el propietario de dicho anime y el cual está corriendo con sus respectivos doblajes, aplicando la misma lógica que venimos manejando hace un tiempito ya, o sea, que el doblaje latino de estos animes ya ha concluido y solamente se está esperando la conclusión del doblaje en el Brasil, podríamos ya entrever que por fin falta menos tiempo para ver el debut de Boruto en nuestra región con el doblaje latino, del cual ya se sabía hace mucho tiempo, y con un doblaje al portugués del Brasil. Actualización. Tenemos novedades en el doblaje latino de Boruto, y es que el día de ayer, de la mano del amigo Anidublatan en Twitter, nos enteramos que un conocido actor de doblaje mexicano en un evento celebrado el día de ayer, viernes 18 de junio, abiertamente confirma el doblaje de Boruto. En la descripción van a encontrar dicho tweet, donde van a poder ver y escuchar esta confirmación. Amigos míos, el doblaje de Boruto aparentemente está cada vez más cerca. Y continuamos con nuestra programación normal. Se desconoce si este título estaría llegando a una plataforma de streaming o a un canal de televisión. Lo único que se sabe es que el doblaje de Boruto es un bueno. Ya no hago eso, ¿ok? A no ser que ustedes los pidan, ¿no? Y ahora pasemos a hablar del elenco filtrado en esta semana del doblaje brasileño de JoJo's Bizarre Adventure. Y es que varios amigos del Brasil se dieron cuenta que gran parte del cast brasileño de la serie de JoJo's coincide muy curiosamente con varias sugerencias de los fans recogidas a lo largo de estos años. Para los hermanos del Brasil, en la descripción les dejaré un video y en donde muchos usuarios argumentan que el director del doblaje de JoJo's Bizarre Adventure se basó para seleccionar a los actores que, repetimos, son sugerencias mayoritarias de la comunidad brasileña. Y sí, esta no es una información como tal, pero vale la pena mencionar que el encargado del proyecto notoriamente tomó las sugerencias de los fans para complacerlos a estos. Ahora sí, pasamos a hablar de noticias plenamente confirmadas, y es que los hermanos del Brasil por fin podrán ver la película de Demon Slayer, Mugen Train, en sus salas de cine con su respectivo doblaje al portugués.
este se va a estar estrenando a partir de la fecha, o sea, desde hoy sábado 19 de junio, en las salas de Cinemark de ese país y posteriormente en los cines de Cinépolis y UCI. Este anime se ha doblado en el estudio Alcateia Audiovisual de Río de Janeiro bajo la dirección de Fabli Asadi. En los papeles más importantes encontramos a Tanjiro, interpretado por Daniel Figueira, Rengoku, Filippi Maya, Zenitsu, Adrián Tatini, Inosuke, Gleigeles Riva, Inezuko, Isabella Guarnieri. Por lo que ahora, por fin, los hermanos del Brasil podrán disfrutar de esta gran película que ha roto todos los récords alrededor del mundo entero, doblado a su idioma. Ahora pasando a hablar de Crunchyroll Brasil, la película de Farewell, My Dear Creamer Fear Touch, llegó al servicio de la plataforma naranjita. Este film es un preludio del anime Farewell, My Dear Creamer, y el cual adapta el manga Sayonara Football de Naoshi Arakawa. Cabe mencionar que la serie tiene 10 episodios y también está disponible en el servicio de Crunchyroll. La película por el momento se encuentra disponible en la plataforma naranjita con audio original y subtítulos al portugués, por lo que los hermanos brasileños que aún no tuvieron la oportunidad de ver esta película ya saben que está disponible a partir de esta semana. Y para cerrar este video dedicado a los hermanos brasileños, tenemos que mencionar dos fuertes rumores que se están mencionando en ese país. Y es que dos animes muy conocidos aparentemente estarían siendo doblados al portugués del Brasil. Uno de ellos sería el anime de Kaguya-sama. Esto se menciona de manera muy fuerte dentro de la comunidad del doblaje brasileño y también de informantes que trabajan en medios dedicados a este ámbito. Inclusive se mencionan nombres de actores brasileños que habrían hablado con respecto a este tema. Mientras que el otro anime es nada más y nada menos que Sword Art Online. No es un secreto que muchos animes de Aniplex se están doblando en nuestro continente y Brasil no es la excepción. Según la comunidad brasileña, SAO se estaría doblando ya hace mucho tiempo. Y de hecho, mi querido amigo Mikel de Anidublatan me confirmó que en una cuenta de Twitter de un conocido actor brasileño, este colocó una imagen de Sword Art Online, dando a entender que ya lo estaba grabando, pero tiempo después borró ese tweet. Señores, hay altísimas posibilidades de que Aniplex esté doblando SAO en el Brasil, y por la manera que viene trabajando esta distribuidora, no podemos evitar pensar la posibilidad de un doblaje al español latino, que si bien todos sabemos que aquí en Latinoamérica el anime fue doblado por Otaku Latam por cuestiones de licencia, podríamos concluir que dicho doblaje está perdido, que la única posibilidad de que Aniplex pueda distribuir Sword Art Online con un doblaje latino es que se redoble todo desde cero. Dejo la pelota picando ahí, ya que es muy difícil que Aniplex se haga con los derechos del doblaje realizado hace varios años por Otaku Latam. Lo claro y lo concreto es que suena muy, pero muy fuerte que SAO se está doblando en el Brasil, o ya venía doblándose hace mucho tiempo. El video del día de hoy contó con el apoyo directo de los miembros de este humilde canal. En el nivel super encontramos a nuestros amigos Memo Didier, Nathan Martínez y Cross Yu. Mientras que en el nivel mega nos están apoyando los amigos Caché, Enien al Máximo, Grader GT, Daniel G y Tomatito Rancio, y a los cuales les pueden dar un vistazo en sus respectivos canales de YouTube. Si también quieres apoyar a este humilde canal de manera directa, en la descripción encontrarás un enlace donde podrás acceder a todas aquellas ventajas. O si no, también nos puedes apoyar directamente en nuestro canal de Twitch suscribiéndote de manera gratuita con tu cuenta de Amazon Prime Video. El enlace directo también lo encontrarás en la descripción.